nosotros tenemos un inconveniente muy grande acá en el barrio, que es la pavimentación que no hicieron, que para nosotros creo que fue un engaño muy grande, y hoy en día, ustedes lo van a observar, está todo deteriorado. Y eso venimos reclamando hace bastante tiempo con dirigentes de la zona, de que se llegue a un buen final y que se pueda hacer un asfalto como corresponde, como necesitamos los vecinos. Nosotros estamos pidiendo de que se asfalte, porque lo que, que nosotros nos hicieron no es un asfalto. Nosotros nos hicieron, supuestamente, dice, un mejoramiento de calle, pero no sé de qué se mejoró, pero hoy en día está todo deteriorado, lleno de pozos. Y bueno, queremos solicitar nosotros, ya sea al área que corresponde, gobierno de la provincia de Salta, municipalidad, de que se vea y se pueda dar una respuesta al vecino, ¿no? El trabajo que se hizo no tiene ni 2 años. No debe tener ni 2 años, y bueno, al tiempo nomás se empezó a deteriorar, se comenzaron a romper los caños de agua y empezó con las pérdidas de agua, y bueno, y con la lluvia que corre, que acá no hay mucho desagüe porque todo viene de los otros barrios, viene en bajada, y bueno, con todo el tema de la lluvia también se ha ido deteriorando, y bueno, hoy en día es lamentable ver cómo están todas las calles deterioradas. ¿No hay, no están llegando vacunas para la gripe? Están llegando, pero como la cantidad que somos ahí se acaba. Y como a veces que nos dicen que no pueden llegar por cantidad porque hay que tener la parte en congelador, entonces llega y termina. Y acá hay mucha población de gente. ¿Cuánto duran las vacunas? Mira, puede llegar hoy día y ya mañana no tenés. Para que yo no pueda conseguir una vacuna, pero cuando voy no hay.